En una nueva emisión de El Salvador Today, hoy queremos discutir uno de los temas que sin duda nos preocupa a todos los salvadoreños, específicamente las elecciones para alcaldes y diputados que sostendremos el próximo año en marzo 2018. Estas son elecciones particularmente importantes, hay muchos cambios que devienen no solamente de reformas legales, sino también de resoluciones que ha emitido la Sala de lo Constitucional. Y para hablar sobre esto nos acompaña hoy el doctor Juan José Martel, director de la Junta de Vigilancia Electoral de parte de Cambio Democrático. Doctor, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por enriquecer este espacio con su presencia. Es un gran gusto estar acá por primera vez en este programa, a las órdenes tuyas. Y bueno, soy simplemente Juan José. Perfecto, don Juan José. Quiero recordarles que este bloque es gracias a Megablock. Megablock es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Consulte precios, servicios y ofertas al 2523-2300 o visite nuestra página web megablock.com.sb. Don Juan José, el tema de las elecciones sin duda todavía se siente un poco lejano, ¿no? Porque es hasta el otro año, pero hay muchas... por decirlo así, muchas marcas, metas en el camino que hay que cumplir. El Tribunal Supremo Electoral tiene sin duda un gran reto, diría yo, el principal reto es no repetir lo que ocurrió en las elecciones pasadas. Ese retraso tan, digamos, por decirlo suavemente, feo, ¿verdad? Que genera tanta desconfianza. El asunto es, digamos, que no hemos visto, tal vez, los salvadoreños en el trabajo del tribunal una garantía así fehaciente, sólida, de que no vamos a volver a tener eso. Por el contrario, nos hemos dado cuenta de que le recortaron fondos al tribunal. No hemos visto tampoco a sus funcionarios muy convencidos de ofrecernos una garantía de ok, vamos a ofrecer resultados el mismo día, vamos a poder tener el conteo definitivo en tiempo. Ustedes, como parte de la Junta de Vigilancia Electoral, sin duda también vigilan el trabajo del tribunal y que vaya cumpliendo según el calendario con esas metas que son necesarias para efectuar una elección limpia, una elección creíble. Desde la Junta de Vigilancia y usted particularmente, su opinión, ¿cómo evalúan hasta el momento, hasta el día de hoy, el trabajo del Tribunal Supremo? Bueno, yo creo que en la elección pasada tuvimos una situación desastrosa. Creo que todos los salvadoreños pudieron ser testigos. Sí. Ya se les había advertido. Yo incluso antes de las elecciones señalé que se estaba conformando una tormenta perfecta en materia electoral. Por un lado, la Sala de lo Constitucional, 3 meses antes, había cambiado la forma de votar. Y eso iba a crear una enorme dificultad, no solo para explicarle a la población cuáles eran las nuevas alternativas para votar, sino el conteo de los votos. Eso iba a ser verdaderamente complicado. En segundo lugar, teníamos un tribunal que estaba recién llegado, con poca experiencia. Y teníamos en tercer lugar un tribunal poco cohesionado, con mucha conflictividad interna. Todos esos factores creo que crearon, y otros más, una tormenta perfecta que todos vimos las consecuencias. Pero ahora ya sabemos cómo se vota. Ahora ya tenemos un tribunal que ha tenido su primera amarga experiencia y de algo debía haber aprendido. Esperamos. No sé si han logrado superar la conflictividad interna, pero al menos hay esos dos factores que ya no se puede decir que como justificantes de lo que pasó en la vez anterior. ¿Qué es lo que sucede? Han habido retrasos y algunos sensibles. El tribunal, el calendario electoral puede absorber cierto tipo de retrasos, es decir, no, el calendario electoral, excepto las fechas que son legales, que es así, no se pueden mover, salvo que la Asamblea Legislativa modifique la Constitución. El resto de fechas operativas sí se pueden ir moviendo, tienen cierto margen de flexibilidad. Lo único es que una elección, que yo no me canso de decirlo, es la operación logística más grande que tiene un país en tiempos de paz. Es lo más complejo que está haciendo El Salvador. Si una fecha se atrasa demasiado, comienza a atorar a las demás. Le pongo un ejemplo. Si se atrasa la decisión sobre qué imprenta o qué empresa va a hacer las papeletas, comienza a atrasar todo el proceso. ¿Ve?
porque las papeletas tienen que estar en un determinado momento, hay que tirar 5,5 millones de papeletas, creo que el padrón electoral va a llegar a los 5,5 millones, andaba como por 5,487,936 al último de julio, cual implica que va a llegar a los 5.5 millones, Si eso no se hace con tiempo, el tribunal ya cerró el padrón. Así es, ya está cerrado. Ya no admite crecimiento, pero puede admitir disminución, porque ahora hay que depurarlo. Es decir, el padrón se cierra 6 meses antes para poderlo depurar. Pero siguiendo en la ruta, si se atrasa eso, no van a haber papeletas el día de las elecciones. Entonces, igual, hay decisiones que el tribunal se ha atrasado un poco, pero creo que está a tiempo. Estamos exactamente a 6 meses menos un día. Para decirlo claramente, 6 meses menos un día de la próxima elección. ¿Qué es ahora? ¿Qué va a ser lo más complicado el día de las elecciones? Contar los votos. ¿Cuáles son las dificultades? Esa noche actas fiables con resultados. Eso es la parte más difícil, ¿sí? Esa precisamente es, digamos, a mí la inquietud que más me surge en este tema es precisamente el procedimiento de conteo, porque se tiene que entrenar a las personas que han estado en las juntas receptoras de votos, porque a partir de la resolución de la sala que despartidiza la junta receptora de votos, ya no se permite, digamos, a todas las personas que en el pasado lo han venido haciendo, ¿verdad? Los partidos casi que nominaban siempre a las mismas personas, entiendo yo, ¿verdad? Miembros obviamente del partido para hacerlo, personas que guardaban sus intereses, pero ahora deben buscar personas diferentes. Igual pueden nominarlos, digamos, y entendería yo que tal vez no hay mucha garantía de que no sea o que no tengan esas personas relación con el partido, especialmente porque es un gran número de personas, pero son personas nuevas en el asunto. Entiendo que todas van a ser nuevas en eso. Mire, yo tendría menos preocupación si fueran nuevas. El problema de la gente que ya ha estado en el pasado es que como ya tiene un método metido en la cabeza, cuesta más que aprenda, hay que sacarle de la cabeza lo que ya sabía y meterle otra forma. El nuevo tiene la ventaja que llega a cero y por lo tanto todo lo que se le explica lo absorbe con más facilidad. Pero le voy a decir algo. El punto es que no es cierto que va a haber tanto independiente. Lo que han hecho los partidos políticos es que han reducido sus padrones. Hay partidos grandes que hace 3, 4 años decían que tenían 400,000, 450,000 afiliados y el otro que no se quería quedar atrás decía otra cantidad igual. ¿Y ahora qué ve usted en las elecciones internas? Padrones de 40,000, de los partidos grandes, de 50,000. ¿Qué se hizo toda la gente? Simplemente la han sacado de los padrones para que no aparezcan como miembros del partido y esa es la gente que van a poner en la junta receptora de votos. Es decir, no va a variar mucho. No, en eso yo le diría a la población, no se haga ilusiones de que va a tener independientes. Cada partido ha hecho ahora sus listas de sus independientes. El problema, ¿y eso es legal, no? Legal sí es, no es ético, porque lo que han hecho es sacarlos del partido. Entonces legalmente no es miembro de un partido político. A mí me sacan del padrón, ya no soy miembro de un partido político. Y como el tribunal no lleva registro de los miembros del partido, nada más tiene un registro de fundadores y de gente que avaló con su firma cuando el partido se formó, entonces no hay forma de probarlo. Por lo tanto, legal es, ético creo que no es, y el espíritu de la sala no se va a cumplir. En ese sentido, ¿qué es lo que está sucediendo? Antes, cuando yo fui magistrado allá por el año milenio pasado, no había nacido usted todavía. No, como no. El problema era, no era contar los votos, sino el problema era transmitir los resultados. Por la tecnología. Contar los votos era fácil, era voto por bandera. Entonces, bandera marcada y los mismos agarraban ahí los vigilantes, cada quien su pucho de papeletas en la mano, y eso se resolvía. Entonces, a las 8 de la noche estaban los más lerdos terminando. El problema era cómo íbamos a transmitir en una versión fidedigna, en una versión sin al 100% garante, esa imagen. Eso era lo que costaba por la tecnología. Ahora es al revés. Ahora, enviar una imagen es lo más fácil del mundo. De su smartphone le tomamos una foto y mandamos a China o a Kurdistán una imagen con total fidelidad. El problema es el conteo de los votos. Ahí es donde está el problema.
y ahí es donde usted tiene razón, falta capacitación y falta apoyo tecnológico, que es lo fundamental. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Don Juan José, si me permite, vamos a hacer un breve corte. Quédese, por favor, con El Salvador Today. Volvemos enseguida. Solo sistema. Muchas gracias por continuar con El Salvador Today. Recuerde que este segmento es gracias a Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bristo, ofreciendo un extenso menú de paninis, ensaladas, postres, bajo el concepto moda y café. Continuamos hablando con don Juan José Martel sobre el tema de las elecciones. Y don Juan José, cuando se anunció el recorte que debía sufrir el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones del próximo año, la decisión de Hacienda, lo primero que se me vino a la mente fue, ok, la tecnología, porque sin duda es de lo más caro, ¿no? Sin duda es de lo más caro que tiene que invertir el tribunal, y también resulta una de las cuestiones más vitales, ¿no? Porque como usted mismo lo decía, la transmisión de los datos hacia la central, hacia el tribunal, es sin duda lo más relevante, lo que debe hacerse de forma ágil y transparente para garantizar el respeto a la voluntad expresada en las urnas. Sí, mire, el que el tribunal haya aceptado ese recorte tan drástico, a mi juicio, fue un error. Yo sí me hubiera puesto firme si hubiera estado en los zapatos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo hubiera llegado a un acuerdo con Hacienda, que supervisaran hasta el último centavo para garantizar que no se iba a malgastar nada. Pero eso sí, que no recortaran. ¿Por qué? Porque las elecciones son la base de nuestro sistema formal de democracia y son la base de la seguridad jurídica en este país. Y las elecciones son una operación compleja si usted quiere tener resultados eficientes, si usted quiere que haya credibilidad en los mismos. Lo barato sale caro. Y en las elecciones lo caro lo paga el país, y no lo paga con dinero. Lo paga con imagen, lo paga con credibilidad, lo paga con bajo desarrollo económico, con falta de inversión. Nadie invierte en un país donde no hay elecciones transparentes. En ese sentido, creo que les faltó dimensionar. Pero con lo que tienen se puede hacer. La tecnología, si bien es cara, pero tiende a abaratarse. Hay empresas especializadas en materia electoral que pueden perfectamente organizar el conteo de los votos de forma transparente, con software que facilitan la capacitación de la gente, que tenga nada más niveles básicos, con que sepa manejar un smartphone,
puede pues, perfectamente poder manejar un software de este tipo, y hay que tomar en cuenta que ya en El Salvador hay más de 1 millón de smartphones circulando, todos conectados, y la gente, aunque sea, pásame la clave, pero se conecta. Por otra parte, debe de ser un software 100% auditable, transparente completamente, eso se puede hacer. Yo conozco al menos un par de personas especialistas en software, matemáticos, sí. Algunos están aliados incluso con empresas de mucho prestigio que han manejado elecciones, eso se puede superar, pero están en el tiempo justo. Yo creo que la clave, una vez supere eso, el tribunal va a ser la capacitación de todo ese personal. Que los partidos políticos creo que no lo van a hacer con la misma eficiencia que lo han hecho en el pasado, y el tribunal va a tener que desplegar un esfuerzo enorme. No sé cuántos recursos tenga exactamente, pero creo que eso le va a obligar a ver cómo hace y buscar métodos. Ya llegó a un acuerdo con una organización internacional, creo sí. Que es el PNUD, si no me falla la memoria, para apoyar esos esfuerzos. Vamos a ver. A esta fecha, ¿sabemos exactamente cómo se va a resolver el tema de la transmisión de datos? ¿Ya tiene resuelto eso el tribunal? ¿Lo sabe la Junta de Vigilancia? Es que la transmisión de datos es el menor de los problemas. Uh-huh. En el pasado eso era el problema. Porque no había la tecnología, la cobertura de internet, las velocidades que hay ahora, las garantías con líneas dedicadas de internet para evitar el hackeo, etcétera. Hoy todo eso sí. Se puede hacer. Creo que la transmisión es el menor de los problemas. Eso con cualquier escáner de $25 lo hace usted. El problema está en el conteo de los resultados, en el conteo de los votos. Que la junta receptora de votos debe de presentar actas completas con resultado. En cada urna hay un resultado. Y lo que complica es el voto fraccionado. Entonces usted tiene que sumar 1/3 más 2/4 más 5/7 más 1/24 en el caso de San Salvador y todo. Uh-huh. Y eso no lo puede hacer la gente. Aún si usted pusiera estudiantes de bachillerato o estudiantes de matemática de la universidad, tendrían alguna dificultad. Pero hay programas de software que solo hacen automáticamente. Que facilitan el proceso. Por lo tanto, y no son caros en el sentido de que estén en los cuernos de la luna. Creo que el tribunal lo que debe de hacer es poner mucha atención y mucho interés en esto. Además, al tribunal le faltó convencer a los partidos políticos. Los partidos políticos están muy interesados en que las elecciones salgan bien. Y yo creo que los 5 partidos que están en la asamblea, si se les hubiera explicado claramente la cosa, uh-huh. Hubieran apoyado una decisión de no bajar tanto ese presupuesto o de haberlo mantenido. El tiempo que se va a dedicar a la capacitación, ya estableció el tribunal más o menos cuánto va a ser, y lo que se va a dedicar, digamos, en espacio todavía nos da por... No sé, todavía faltan, como usted dice, 6 meses, un día, ¿no? Pero se trata de tal vez de que existan varios ensayos, entiendo yo, claro. Debería haber, son para 9, prevenir 000, errores. Son 9.500 urnas, uh-huh. 9.600. En cada una van a haber 5 personas, haga la cuenta. Estamos uh-huh. hablando de más de 50.000 personas. Uh-huh. Además de eso, hay que capacitar otro porcentaje por la gente que ya no llega, que se enferma. Estamos hablando de un ejército. 48.000 personas. Más bien, estamos hablando de un contingente 3 veces más grande que el Ejército Nacional, que hay que capacitar. La unidad de capacitación del Tribunal Supremo Electoral, a mi juicio, es muy profesional, es excelente, comenzando por su jefe. Creo que es un excelente equipo, pero no está diseñado para lo masivo. Porque se diseñó para cómo se hacían antes las cosas, uh-huh. Que era, se preparaban multiplicadores y los multiplicadores iban desarrollando esto. Ahora creo que va a haber que hacer eso mismo, pero a una escala mucho mayor, muchísimo mayor que en el pasado. El manual que se hizo en la elección anterior, yo creo que se puede mejorar, muy buen manual, hay que revisarlo, hay que hacerlo mejor, pero la unidad de capacitación lo puede hacer. Y yo creo que lo podría hacer con pocos recursos, no sin recursos, ¿verdad? Porque aquí creemos que todo es gratis, ¿verdad? Y también la gente le dicen 2 millones y cree que es un montón de dinero. Pero sí, se puede hacer con recursos. Yo creo que estamos a tiempo. Yo tengo mucha confianza en la unidad de capacitación y tengo confianza en el apoyo que instituciones como el PNUD están brindando.
mi temor es, ¿y va a ser suficiente para capacitar a tanta gente? Porque usted puede tener el mejor programa, el mejor método de capacitación, y puede capacitar 100 gentes, bien, pero si necesita capacitar 1000, le quedaron 900 fuera. Ese es el problema. Me preocupa a mí particularmente en ese aspecto, don Juan José, el, digamos, el alcance territorial que pueda tener este asunto, porque de la misma forma que nos falta cobertura en temas de educación, de que nos falta cobertura en temas de salud, de desarrollo de urbanístico, digamos, caminos y eso, ¿qué va a pasar, digamos, con los territorios más alejados, donde ya de por sí a la gente le cuesta nada más ir a votar, digamos, donde también el nivel educativo también deja mucho que desear? Sin duda se va multiplicando, ¿no? A medida que nos alejamos de San Salvador, hablando territorialmente, como que se van multiplicando también las barreras para lograr que este proceso sea sencillo, tranquilo. Así es. Además de eso, miren, tomemos en cuenta que los niveles de complejidad la noche de la votación son distintos según el departamento. No es lo mismo San Salvador, que tiene 24 diputados, que hay que contar fracciones, que pueden ser 3 24avos, 5 24avos, es complicadísimo. La Libertad es el otro, que tiene 10, Santa Ana, San Miguel, posiblemente Usulután, Sonsonate, pero ya el resto son departamentos de 4 o 3 diputados, en los cuales el nivel de complejidad de esa elección obviamente es mucho menor. No tomo en cuenta la de alcaldes, porque la de alcaldes es tradicional, por bandera. Uh-huh. Igual como se ha hecho siempre. El problema es diputados. Entonces no es lo mismo entrenar a la gente de Morazán, que va a elegir 3 diputados, que la gente de San Salvador, que va a elegir 24. Chalatenango, que va a elegir 3. Cabañas, que va a elegir 3, para poner algunos ejemplos. Entonces los niveles de complejidad son distintos. Por lo tanto, la concentración de la capacitación tiene que ser diferente. La metodología es diferente. Y muchas veces los lugares donde tenemos mayor analfabetismo, mayores problemas de educación, algunas veces se da en esos lugares lejanos. Entonces, creo que eso se puede remediar. Además, por eso insisto, si hay apoyo tecnológico, porque la clave es que haya apoyo tecnológico y que la gente pueda aprender a manejar esto como aprende a manejar cualquier aplicación de un smartphone. Eso puede servir muchísimo, ¿eh? Porque se le da a la gente una tablet. Ahora las tablets en China las hacen muy baratas, cantidad de manera, hay que mandarlas a hacer a tiempo, ¿va? Pero hay múltiples formas de poder resolver este problema. Obviamente hay poco tiempo, ya un año antes hubiera salido más barato todavía, ¿va? Nos vamos a ir a un corte, doctor, pero quiero dejar la pregunta. ¿Existen entonces amenazas para la democracia a partir de todas estas dificultades que hemos hablado? Le dejo la pregunta para que podamos contestarla en el siguiente bloque. Enseguida regresamos. Por favor, quédese con El Salvador Today. Don't stop.
Continuamos con el tercer y último bloque de El Salvador Today. Los invito a que también envíen sus preguntas y comentarios. Pueden vérmelos directamente a mi cuenta de Twitter a través de @LuisAlvarado o también a la cuenta de @CronioSB. Don Juan José, le dejaba la pregunta en el bloque anterior porque sin duda es de tener esas consideraciones, ¿no? Tenemos una situación en la que hay una amenaza o está amenazada la democracia a partir de estas dificultades que en principio son técnicas, ¿no? Pero que sin duda pueden derivar en otro tipo de situaciones. ¿Hay una amenaza para la democracia en El Salvador? No, mire, toda elección, como ya lo dije antes, es un proceso complejo y toda elección se mueve dentro de márgenes de incertidumbre. Para mí la incertidumbre no es mala, uh-huh. Al contrario, nosotros deberíamos de tener certidumbre en los métodos e incertidumbre en los resultados. El problema, y creo que tenemos además un estamento político que a pesar de todas sus críticas tiene cierta estabilidad y tiene un mínimo de madurez. Yo creo que los problemas que se han señalado y los hemos venido advirtiendo, no para ser alarmistas ni para atacar a nadie, sino que los hemos venido señalando para que se superen. Todos son superables y muchos de ellos el Tribunal Supremo Electoral puede perfectamente hacerlo. Yo en ese sentido no vería como una amenaza a la democracia en ese sentido. Sí vería de que hay una elección compleja, que hay una elección difícil, que en un país polarizado, en un país subdesarrollado, con baja cultura política, y eso obviamente genera factores de distorsión. Pero tampoco lo veo como una situación peligrosa. Yo más bien creo que lo que hay que hacer es trabajar en superar las dificultades que se conocen de antemano, ¿verdad? Y hasta ya al menos al día de hoy todavía es posible superar los problemas que tuvimos la vez pasada. La próxima Asamblea Legislativa tiene en sus manos grandes decisiones. La que pues más nos preocupa a muchos es la elección que se debe hacer de los próximos magistrados, de 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ahora, pareciera que no hay tampoco de parte de por lo menos entre las fuerzas mayoritarias, no hay mucho agrado, digamos, no hay mucha simpatía hacia las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Y creo yo que en alguna medida es comprensible, ¿no? Porque se trata, ¿no?, de los límites y balances que tiene nuestro sistema. Para eso está la sala en alguna medida. Pero no han faltado pues las acusaciones de tipo político. ¿Qué tan decisivo cree que pueda ser el nivel de participación que podríamos tener, o para el caso de absentismo que podríamos tener en la próxima elección, sobre la configuración y por ende también sobre el tipo de magistrados que podrían elegirse para la próxima Sala de lo Constitucional? Fíjese que creo que la elección de los próximos 5 magistrados, de los cuales 4 van para la Sala de lo Constitucional, va a ser quizás la decisión más difícil que va a tener la próxima Asamblea Legislativa, con la dificultad que la va a tener de entrada. Elegir ya de por sí, sobre la base de una votación de 2/3, es complicado. Sí. Porque requiere el acuerdo de los 2 partidos más grandes y requiere también el acuerdo con otras fuerzas políticas. Por lo tanto, el nivel de concertación y de diálogo que tiene que haber es muy alto en un país que tiene poca costumbre de dialogar los temas de fondo. Por lo tanto, yo veo una decisión complicada. Yo lo que creo que hay que hacer es, en primer lugar, tenemos que garantizar los procesos de elecciones previas a la decisión que toma la Asamblea Legislativa. Muchas veces nosotros solo observamos las decisiones que se toman en la Asamblea, pero a la Asamblea le van a llegar ya los listados de los candidatos. Sí. ¿Quiénes eligieron esos candidatos? ¿Cómo se eligieron? Algunos se eligen por el lado del Consejo Nacional de la Judicatura, otros se eligen por el lado de las asociaciones de abogados. Vean. Por lo tanto, ¿cómo se van a efectuar esas elecciones? ¿Con qué nivel de transparencia se van a dar? Creo que eso es lo primero. De manera que garantizamos que la lista que se presente a la Asamblea Legislativa sea una lista en que vaya gente capaz, seria,
comprometida con el derecho y con la constitucionalidad del país. Creo que ese es el primer paso. Un segundo paso va a ser ya en la Asamblea. Yo creo que ahí lo que hay que evitar, en primer lugar, es que las decisiones se tomen fuera de la Asamblea Legislativa. Creo que eso es lo primero que tenemos que garantizar. No nos olvidemos que las últimas elecciones, hubieron elecciones, incluyendo las de la actual sala, que no se tomaron en la Asamblea Legislativa, que se tomaron físicamente en Casa Presidencial, en un ambiente y con actores distintos, aunque lo fundamental es estaba, pero se tomaron distintos. En segundo lugar, creo que no se deben hacer cambios de última hora. Si ustedes se recuerdan, una cosa es los listados oficiales que en un momento se presentaron a la Asamblea Legislativa, y otra cosa fue ya conforme estos procesos se fueron dando, cambios que fueron sucediendo y al final no corresponden al 100%. Por lo tanto, creo que eso hay que evitarlo. Si logramos esas dos cosas, creo que vamos a facilitar. Por ahora es lo que podemos decir. Yo no me podría meter a opinar más, porque ni siquiera han comenzado los procesos para elegir a los que van a ser candidatos, ¿verdad? Pero creo que sí, se debe de garantizar el proceso de elección de los candidatos, se debe de garantizar que los listados que se presenten vayan acordes a la ley y se respeten al 100%, y garantizar que la decisión se tome en el seno de la Asamblea Legislativa y no fuera de esta. Don Juan José, por tendencia históricamente se ha visto que en El Salvador la participación en las elecciones siempre es mayor cuando es una elección presidencial en comparación con una elección para alcaldes y diputados. ¿Nos debería preocupar, digamos, el nivel de ausentismo que a veces vemos, la apatía a veces que hay de parte de la población, el desencanto también que parece que ha alcanzado, dado los recientes casos de corrupción que hemos visto, ¿no?, que se han destapado? Pareciera que ese desencanto, esa apatía ha crecido en la población. Desde ese ámbito pareciera también, o se plantea, mejor dicho, ¿no?, una especie de falta de legitimidad para quienes puedan resultar electos. ¿Usted cómo ve ese problema? Sí, yo creo que en la elección pasada, por primera vez en muchísimo tiempo, tuvimos una elección que votó menos del 50% del padrón formal. Esto no significa que votó menos del 50% de la población, porque muchos del padrón están en otros países. Sí. Hay alguna gente que muere y que no se puede sacar, etc. Pero por primera vez se presentó ese fenómeno. Siempre habíamos estado arriba del 50% y había una leve tendencia de crecimiento en los últimos 10, 15 años. Y iba subiendo, aunque sea dos décimas, la participación porcentual en relación al padrón. En la elección de 2015 por primera vez cae a menos del 50%. Obviamente le resta legitimidad, no legalidad. Y todo, según algunas fuentes que hacen encuestas, señalan que podría haber ahora una mayor caída. El problema es, por un lado, la legitimidad, pero por otro lado, la actitud de la población. No ir a votar es la peor decisión, porque está dejando en manos del voto duro, del voto más irracional, las decisiones, porque el voto duro sí va a ir. Y el voto duro, ese es irracional, vota por el partido, vota porque le gusta el color, no ve candidatos, no ve programa, ve su empleo, ve su negocio, etc. Ese es el voto duro, que va a votar por X partido y ve quién, ni preguntan quiénes son los candidatos. Eso quiebra, porque el voto que no va es el racional, es la gente que piensa más, que es la que hace la diferencia. ¿Ah? En ese sentido, yo creo que la gente tiene que entender, en primer lugar, que debe de votar. En segundo lugar, que en la Asamblea Legislativa tiene que construirse un concepto de minoría con poder. El poder no siempre está en manos de la mayoría. Hay decisiones en la Asamblea Legislativa que no se toman porque falta un voto. Aquí le llaman el voto de oro. No es un problema de dinero, es un problema de concepto político. 2, 3 diputados conscientes, comprometidos con la gente, pueden en un determinado momento detener una mala decisión, o pueden en un determinado momento empujar una buena decisión. Yo creo que la gente, el voto racional, tiene que entender que se pueden construir minorías con poder, y que eso es fundamental, y en la Asamblea es donde mejor se pueden expresar. Don Juan José,
quiero estar o expresarle mi gratitud por habernos acompañado en este espacio. Es un gran gusto estar acá con ustedes. Como ve, el tiempo se nos ha ido casi que volando, no hay muchos temas que quedan en el tintero. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañen, ¿no? Todavía hay 6 meses para la próxima elección y luego después también tenemos que evaluar cómo salió todo al final. Cómo salimos. Bueno, gracias, un gusto y un abrazo a todos los amigos y amigas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Esto fue El Salvador Today, se despide de ustedes Luis Alvarado, les agradezco muchísimo que nos acompañen. Recuerda que volvemos el viernes con otro invitado con los temas de Nación que nos interesan a todos. Será hasta entonces. Muchas gracias y cuídense.